Buenas noches. Bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, todo bien. ¿Me mandó llamar? Sí. ¿Alguna desgracia familiar? No, 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 por suerte. Bueno, ¿planes de pago? No, no, no. No, no, le agradezco. No, no, por ahora, por suerte, toco madera. Bueno, ¿qué le anda pasando? Necesito que me cambien los cheques. Ah, sí, cómo no. Le ofrecí a su amigo y no apareció por allá. Y no, él es medio cortino, ¿no? No, le molesta un poco. Pero yo ando medio mal y, bueno, pensé en usted. No se haga problema, a mí el negocio me va bárbaro. Bueno, le agradezco. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao. Suerte, ¿eh? Ah. Sí. Antes de irme, ¿le puedo pedir un favor? Cómo no, claro. ¿No me vendería un par de botellitas de vinagre? ¿De vinagre? Sí, recién vi que tenía por ahí usted vinagre. Sí, sí, vinagre, ¿cómo? Vinagre, vinagre, ese que usted tiene acá. Alcanzaron un par de botellas, ¿no? Sí. ¿Qué le debo, jefe? No. Una botellita de vinagre, no. No, favor, por favor, se paga. No, hombre, no, no. Atención de la casa. Bueno, se lo agradezco. Déjale, sí, déjale que se lleve con la bolsita. Llévelo con la bolsita. Muchas gracias. No, no hay por qué. Vaya. Lo espero por la funeraria. Sí, hombre, sí, sí, un gustazo. Usted también, cuando guste. Vaya, vaya. Sí. Hasta luego. Jefe, ¿usted le va a cambiar cheques al funebrero? Lo va a enterrar. Yo sé lo que le digo, lo va a enterrar. Cállate la boca, lechuza. ¿Qué me va a enterrar? ¿Qué sabés? ¿Por qué tenés que andar hablando que me va a enterrar? Cállate, andáselo tuyo, que me echa la pelota. Me va a enterrar. Vinagre. ¿Para qué carajo quiere el vinagre este? ¿Le pondrá vinagre ahora? Así que se la cerraron. Se la cerraron. ¿Qué le parece? Te he hecho pelota. Claro, claro. Cayó la DGI, no tenía los papeles en regla y me la cerraron. ¡Ay, Dios! Y andaba bien, ¿eh? Usted vio qué servicio, ¿no? Sí, primera, sí. Un buchito, gaseosa, champán. Bueno, rico. Cuando tuve que ir, fui después de cenar. Ya he comido, uno no ve esos detalles, pero no, trabajaban bien, sí. Usted no sabe lo que se perdió. Ay, estoy destruido, viejo, estoy destruido. Escúcheme, un par de amigos que me ofrecieron ahí poner un jardín de infante. ¿Qué le parece? ¿Un jardín de infante en su casa? Sí, un jardín. ¿Dónde de... hacen los velorios? ¿Qué tiene que ver? Pero está bien, usted se va de un extremo al otro. Lo acorralan un poquito y ponen una nursería. No me está discriminando, viejo. No es eso. Pero busque un rubro más cercano, que sea una florería, marmolería, fabrique cruces, placas. Escúcheme, le damos una pintada, una lavada de cara. En 3 meses todo el mundo se olvida. En este país se olvidan de todo. ¿Eh? Sí, yo no paso ni por la vereda de frente. Qué mala onda que tiene. ¿Sabe lo que es para mí eso? Más de 40 años viví yo ahí. Mi viejo, mi abuelo. Hasta con decirle que yo hacía las tareas del colegio ahí en la funeraria. ¡Ay, qué horror! ¿Qué horror qué? Lo de la DGI. ¡Qué jodido que sos! ¿No me invita a una ginebra? Sí, No. Tome de acá, la de mi amigo. Él no toma alcohol, vio, por la presión. Tome. Salud. Dios lo oiga. Me enterraron, viejo. Qué ironía, ¿no? A un sepulturero. Que si no, la Cristina me tritura. Chao. Ay, niños, aires de mi tierra. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? Acá andamos. ¿Vio los clientes que le mandé? No, ¿qué clientes? Allá.
¿De qué son? ¿Que abrió el jardín de infantes usted? No, no le conté. Abrí la funeraria de nuevo. Arreglé el quilombo con la DGI y me va bárbaro. Bueno, bueno, me alegro por usted. ¿Y usted cómo anda? Bien, bien, bien. Bien, seguro, lo veo medio cabibajo. Usted conoce lo que son problemas económicos, ¿no? Bueno. ¿No va a contar a mí? Esos problemas. ¿Usted tiene algún problema de guita? Sí, pero se solucionan. Haga una cosa. Acompáñeme a la funeraria. No, 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 hombre, no. Venga conmigo, venga. Pero no, que voy a ir a la funeraria. ¿Pero por qué? ¿Lo podemos charlar? Pero no, hombre, ¿qué me va a llevar a la funeraria? No, tómese el café tranquilo. Acompáñeme, venga. Le digo que no se moleste. Yo lo soluciono. Mientras hay vida y esperanza. Chao. Gracias. El primer tipo que lo ofrezco guita y me dice que no. Estamos todos locos. ¡Yayo! ¡Yayo! No, se te fue la mano.